Él las llamaba para que fueran. Venite a mi camarinet. Han pasado muchas cosas. Moria Kazan contundente. Pocas mujeres del mundo del espectáculo argentino han logrado un impacto cultural tan grande como Moria Kazan, una diva que, desde el comienzo de su carrera, mostró ser diferente al resto, y eso la convirtió en una mega estrella siendo, casi, una adolescente. El paso del tiempo agigantó su figura y la mostró como una precursora en un montón de situaciones. Desde su lucha para evitar que la mujer bella fuera objeto de las bromas bobas de los capocómicos de turno, hasta su llegada al mundo de los talk shows cuando en Argentina nadie sabía nada del tema. Hoy, Moria es una de las principales figuras de América Televisión donde, además de Intrusos, tiene su propio programa, Incorrectas, donde realiza entrevistas muy pero muy impactantes. Entre sus invitados estuvo el histórico Silvio Soldán, quien confesó que Silvia su yerme pegó, pero el intercambio más interesante fue cuando el conductor habló de lo que vio mientras trabajaba en Canal 9, donde, según sus palabras, Jorge Porcel se aprovechaba de las modelos que querían trabajar en su programa. Silvio Soldán: yo nunca abusé del cartel, del prestigio o de la fama, cosa que se veía mucho en el medio. El abuso que había con las mujeres era muy desagradable. Yo he presenciado situaciones, incluso de compañeros tuyos, el Gordo Porcel. Que venga ella, que venga aquella, con chicas que no tenían ninguna oportunidad de defenderse, y a las pobres chicas indefensas que iban al programa. Esto generó un comentario muy agudo de Moria: hay pobres indefensas, hay quien quiere lograr algo por sí misma, si hay trepadoras, reconozcamos que hay mucha advenediza, que quiere trepar, ¿no es cierto? Y él las llamaba para que fueran, venite a mi camarinet. Han pasado muchas cosas. Thank you.